Perfecto. El encuentro con el ministro fue la presentación oficial de parte de la empresa THN, que hoy día ya está funcionando en la ciudad de Itagua, al nuevo ministro y realmente al nuevo gobierno. Se le vino a presentar el proyecto que ya se está realizando y además el proyecto de ampliación de la planta. ¿El rubro al que se dedica? El rubro es de autopartes, cableados para autovehículos. ¿Esto ya está instalado, está dando mano de obra? Está ya instalado, funcionando en la ciudad de Itagua, hoy día ya con casi 500 funcionarios y la fábrica definitiva se estima finalizar para enero del 2014, la nueva planta, que va a albergar aproximadamente más de 1.200 puestos de trabajo en la primera fase. Esta ampliación, lógicamente, da a entender de que ellos también están contentos con todo lo que brinda el gobierno. Están sumamente contentos y le transmitieron al ministro, justamente, el ministro le preguntó si estaban conformes, si necesitaban ayuda. Se puso el ministro y el nombre del ministro, el nombre de todo el gobierno, a disposición 100% para ayudarlo. Y realmente están muy conformes con lo que han logrado hasta ahora. ¿El monto de la inversión hasta ahora? El monto total se estima aproximadamente en 40 millones de dólares para la finalización del proyecto. ¿Con posibilidad también de extenderse? De extenderse, exactamente. Y llegar a 3.000 puestos de trabajo. ¿3.000 puestos de trabajo? Sí, señor. ¿Esto es para mercado externo? Para el mercado externo, específicamente el mercado brasilero, para las marcas Hyundai y Kia, que ellos exportan, hacen toda la parte de cableado de los vehículos. ¿Y la aceptación también por parte de ellos es óptima, conforme con el trabajo? El objetivo es calidad 100% y, digamos, ¿cómo se dice? Errores cero en la producción. Cero defectos. ¿Contento también entonces con la mano de obra paraguaya? Muy contento y muy satisfecho. Ha sobrepasado las expectativas que ellos tenían con referente a la calidad de la mano de obra. Ya, gracias, muy bueno. Ok, gracias.